padre, no aguanto esta situación, coña. Pues, Coco. Pero te estaba buscando, hermana mía. ¿Qué tú me querías decir, Coco? Siéntate, siéntate. Oye, ahí. Yo tengo una mujer, ¿verdad? Sí, casa con ella. Ajá. Le compré su casa, no logro satisfacerla. Le compré una pasola, no logro satisfacerla. Salón, uñas, ropa de todo y no logro satisfacerla a ella. Tranquilo, Coco. Yo te tengo la clave cómo satisfacer a tu mujer. Pues dale para allá, dime. Para satisfacer a tu mujer, solo debe lamerla, manosearla, coquetearla, acariciarla, alabarla, mimarla, saborearla, masajearla, darle una serenata, felicitarla, apoyarla, regalarle flores, alimentarla, darle de comer en la boca, bañarla, complacerla, aplacarla, estimularla, consolarla, ladre, fanfarroné, aciétela, aceítela, escúchela, entiéndala, cepíllele los pies, peínela, ruegue, pida prestado, robe, suba, nade, sostenga su pelo mientras ella está vomitando, resucítela, repare, remiende, repétela, encámela, alíviela, asesine, muera, se sueñe, de prometa, exceda, fastidie, le encienda, le engatuse, la murmúrele al oído, acurrúquese, elévela, enérvela, frótela, ámela, mordiquela, arrátrese como un perro, vuele, aprieta, la hidrate, la humedeca, la enjabona, la moja, la seca, la ámela, pliéguese, congraciese, complaca, la delumbra, la asómbrala, idolatrela y ríndale culto. Cuando te lo aprenda de memoria, empieza de nuevo. Bueno, pues yo me voy a tratar de aprender un poco para yo complacerla sí. a ella. Sí, sí, sí. Porque si no es así, si tú me, yo hago todo eso y ella no... La satisfaco es porque tiene otra. Bye, bye. Está bien. A esa le di yo hace rato. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Oh! Y ese no es Coco. Pero, Coco, ¿y qué es lo que te pasa? ¡Ay, Sayadino! Haciendo mi diligencia ahí atrás. Tengo un dolor... Atrás de esa mata... Tengo un cólica que me está llevando la diabla. Eso es cólera que tú tienes, Coco. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come esa cólera? ¿Tú no sabes lo que es? No, yo no sé. Mira, yo te lo voy a decir en un trabalenguas para que tú lo interpretes mejor. Explícame. El cólera es un demonio enviado por Satanás. Suelta flaco y denutrido a todito el que le da, tanto como él es sucio a la maldita enfermedad. Pero en el nombre de Jehová, del país la vamos a sacar. Más gente no matará. Antes que le pueda comenzar, yo que he sido testigo de 100 o 200 casos, cuando viene a ver de más, le quiero asesorar cuáles son los síntomas que da. Te comienza con una fiebre y te ablanda la cagada. Ataca siempre de madrugada. Al baño no te deja llegar. Nada la puede controlar. Te embarra como si nada. Al hospital va a parar. Y no eres tú solo, allá hay más. Cuando el cólera llegó a Haití, que vio todos esos morenitos, se subió en un alto y dijo: todo el mundo a cagar blandito. El secretario de Salud Pública juró que lo iba a acabar. Y el cólera acechándolo en haitiano le dijo: no te apules, papá. Cuando te logres mangar, hasta apenas eso me va a dar. El dileto que tú vas a estar, para el inodoro te va a mudar. Llévese del Saiyajin, eso no respeta pinta. Que sea mujer o hombre, viejito o jovencito, no te va a chancear. De 20 a 21 días, finita la va a largar. Con eso no digo yo, se muere hasta el demonio que fue que lo inventó. Por suerte no me ha tocado y me lo quisiera encontrar para decirle frente a frente: cólera, mí dame banda. Y es loco que tú estás. Pero Coco, ¡hablemos lista! ¡Comandante! ¿Cómo va todo, comando? Dígame, soldados. ¿Están bien? Bien, comandante. Mire, lo estábamos esperando para ver si nos da el día de hoy libre, porque hoy es domingo, comandante. Claro, tú vas a estar libre. Ah, qué bueno. Tú vas a estar libre. En el piso del destacamento tú vas a estar libre por estar haciendo preguntas. O sea, que el permiso que yo le pedí a usted no va. ¿Tú también quieres estar libre? Para mandarte 3 días para allá. No, no, yo estoy bien aquí. Tiene 3 días por estar haciendo preguntas. ¿Tiene usted hijo? Sí, señor. ¿Hija hembra? Sí, señor. ¿Tiene esposa? Sí, señor. ¿Y usted? Sí, soldado. Señor. ¿Tiene hija? Sí, señor. ¿Y esposa? Sí, señor. Muy bien. Esta información ustedes se la van a suministrar a sus hijas y a esposa. ¡Atención! Sí, señor. Cada mujer, después de haber cumplido los 18 años, está preparada para todos los servicios. Por ejemplo, la recluta. Una recluta debe estar preparada para la lucha en todo momento. En cualquier ocasión deberá tener su arma limpia y preparada para el enfrentamiento. La recluta deberá llevar siempre 2 o 3 fundas de respuesta para guardar el arma de los enemigos.
Si sobre la zona de guerra hubiera ataque masculino, la recluta deberá emplear con la mayor rapidez la táctica de cuerpo a tierra. En caso de que el enemigo levante el arma, la recluta deberá colocarse inmediatamente en la posición más adecuada para recibir el ataque. Cuando el enemigo esté efectuando su ataque, se considerará acto de alta traición cualquier tipo de exclamación, gritos o súplica. En caso de que el enemigo intente la retirada, la recluta tomará el arma con las manos y, de ser posible, continuará la lucha. La incitación de lucha, cuando el enemigo no está dispuesto a hacer la paz, no está recomendada por el Acuerdo de Viena. También, si la recluta lleva bandera roja, el enemigo deberá atacar por detrás. Los dos contrincantes limpiarán su arma, procurando que no queden municiones dentro. Y en caso del no cumplimiento con estas reglas de acto 4 y 10, la recluta será condenada a llevar mochila durante 9 meses, aumentando el peso de la mochila mensualmente y a no utilizar su arma durante un largo tiempo. ¿Entendieron? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Eugenio Comedy. Hey, ya tenemos 13,000 y pico de seguidores en Facebook. Excelente. Bueno, va buena la cosa. Mi hermano Eugenio. Saya. Dígame a ver qué tal. Todo bien, todo bien. Vamos bien. Lo veo como desanimado. ¿Qué es lo que le pasa? Chacho, si yo te cuento lo que a mí me pasó, tú no me vas a creer. Yo te cuento y tú no me vas a creer. No, pero dígame, dígame. Tú no sabes que yo estaba trancado con la rubia que vive allá en la esquina, allá. Tú sabes la que vive al doblar allá sí, arriba. Sí, sí, claro, claro. Yo estaba trancado con esa mujer y llegó el marido. No juegue. Llegó el marido de esa mujer, tocó la puerta, me iba a lanzar por una ventana y ella me dijo, no te tires por ahí, que si te tiras por ahí te mata. Dios. Me iba a meter abajo de la cama y me dijo, no, 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 si te metes abajo de la cama te encuentras, que él revisa abajo de la cama. Y yo no encontraba qué hacer. ¿Y tú sabes lo que hizo la mujer? ¿Qué hizo? Sacó ella un hamper de ropa y una tabla de planchar y me dijo, ponte a planchar y yo le voy a decir a mi marido que yo te pagué para que me planchara esa ropa. Entró ese hombre con un periódico de este tamaño, mi hermano. Y yo me fajé a planchar ahí. Y se sentó al lado mío a leer. Lee el periódico y yo planchando. Yo tuve que planchar toda esa ropa, mi hermano. Yo planché toda esa ropa, tuve yo que plancharla. Mira, es una vaina increíble, mi hermano. Yo me río porque tú no me vas a creer. Dime, ¿qué? Esa misma ropa fue la que yo lavé la semana pasada. No, tú también.